Bueno, y todos los diputados deberán declarar si tienen ingresos adicionales además al sueldo parlamentario. Esta medida sí fue solicitada por la Comisión de Ética de la Cámara Baja, que pidió además a los tres parlamentarios que están siendo investigados por el Ministerio Público entregar antecedentes de sus respectivos casos, como lo hizo el Senado. Y profundizamos en este tema con el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Muy bien, muy buenas noches. Un saludo muy cariñoso a todos los televidentes fieles de CNN Chile. Así es. Bueno, estábamos viendo las palabras de la presidenta Bachelet, del vocero de gobierno, respecto a todo este paquete de medidas que se está tomando precisamente para hacer frente a lo que viene de atrás. Faltas a la probidad que vienen de atrás. ¿Esto va a ser suficiente como para entregarle una señal a la ciudadanía que le permita retomar confianza? Esperemos que esta, junto a otras medidas, como las que ha anunciado la presidenta, que son medidas legales, el cambio de conciencia respecto de las formas de enfrentar las campañas que vienen, consustancial a la democracia, son una sumatoria de iniciativas las que van a permitir que dejemos atrás este momento tan difícil para las instituciones permanentes del Estado. Lo que ha ocurrido, y es muy importante, hace 3 días atrás aproximadamente, 3, 4, desde la gira por Francia junto a la presidenta Bachelet, viviendo la situación crítica que se producía en el contexto de la renuncia del exministro Jorge Insunza, yo envié un oficio al presidente de la Comisión de Ética, el diputado Verdugo, pidiendo que se hiciera un esfuerzo, para eso está la comisión, de poder aclarar la situación de aquellos diputados, aquellos colegas que tienen otro ingreso, producto probablemente de que han conformado empresas, y esas empresas rinden servicios a empresas privadas o directamente, para explorar probables conflictos de interés y, si eso es así, tomar las medidas previas antes que explote un escándalo, porque yo estoy convencido, y esto es lo más importante, que la dieta parlamentaria existe para que uno se dedique exclusivamente, sea una dedicación completa y exclusiva, y que nos separe de la influencia de asesorías que puedan estar haciendo de que uno no tome una decisión libre. Ahora, lo que uno cuando vota en la sala o en una comisión. Lo que uno podría preguntarse después de tantos años de convivencia entre algunos, no solamente hablo de la Cámara de Diputados, también del Senado, el que no se conocieran negocios que tuviesen algunos de sus pares, incluso aquellos que no forman parte del mismo conglomerado político, ¿por qué no? Y por lo tanto, ¿nadie se preguntó anteriormente que era de suyo necesario vivir de esta dieta parlamentaria y no tener negocios que en algunos casos son más incompatibles que otros? Claro, porque hay que ser preciso. Es decir, si alguien tiene heredado, por ejemplo, un departamento en el centro de la ciudad que representa y se arrienda, y ese ingreso es completamente compatible con el ser representante de la ciudadanía, parlamentario, alcalde, porque no está afectando la libre decisión que defienda, pero no. Pero a lo mejor, usted es doctora, a lo mejor si emitiera boleta y tratara a paciente, nadie le diría nada. Es que aquí hay un tema de fondo. Yo atiendo gratis a la gente. Ayer en una entrevista en un diario. Pero si cobrara, incluso así, no creo que nadie le diga claro, nada. Claro, el tema es si yo asesoro, por ejemplo, a la asociación de clínicas privadas. Ahí hay otra cosa. Y tuviera una relación contractual, mensual, en la cual yo envío informes. Soy un experto en los temas de salud pública y ellos me remuneran. Eso es incompatible, porque aquí lo que hay que explorar a fondo son los conflictos de interés. El que se afecte la libre decisión para votar y tomar decisiones de legislativas o de fiscalización, de representación, donde uno no esté defendiendo el bien común, no esté libremente ejerciendo lo que uno cree en conciencia, sino que está afectado, evidentemente, por ese contrato que lo liga a una empresa que tiene un interés particular. Ahora, esto nació precisamente de las palabras del exministro, Jorge Insunza, donde señala que los trabajos como diputado no estaban prohibidos por ley, o sea, los paralelos a los de diputado. Les quiero leer un pedazo de una frase del excontralor Ramiro Mendoza, salió en una revista hoy día, en La Que Pasa. ¿Qué dice? Dice, si uno hiciera una interpretación más extensiva del artículo 60, podría decir que hay un conjunto de actividades remuneradas que, en cuanto representen gestiones de particulares de carácter administrativo, entran en la regla de inhabilidad y en cuyo caso, como dice la Constitución, perderían su cargo. Esa es una lectura. Lo que pasa es que la redacción de ese artículo de la Constitución del 80, nuevamente esto justifica que nosotros requerimos una nueva Constitución. Cuando se redacta este artículo no había Congreso, no habían parlamentarios. Sí, perdón, había
habían los miembros de la Junta de Gobierno que ejercían como poder legislativo en dictadura. Pero uno no podía imaginar que el mundo iba a cambiar tanto, que iban a variar los estándares de tolerancia y que efectivamente esa redacción daba para distintas interpretaciones. Pero, diputado, pasaron 30 años claro, de eso. O sea, claro, pero ahora es un estándar. Hecho, ¿eh? ¿Y sabe lo que pasa? Es que aquí hay que entender un tema bien de fondo. El que quiere enriquecerse, el que quiere que le vaya bien en términos económicos, ganar mucha plata, es legítimo en el ejercicio de su profesión, de la instalación de empresas de negocio. Pero esa vocación de que a uno le vaya bien económicamente en la vida, que es valorable, ¿sí?, dinamiza la economía, es legítimo, uno tiene que entender que en el mundo público, cuando uno ha optado por ser hombre o mujer de Estado, eso no es compatible. A los Mujica. Mujica va más allá, porque él hace un testimonio de vida que es producto de haber estado en un hoyo preso tanto tiempo. Es admirable el testimonio personal que hace el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Pero a mí me gusta su declaración inicial. Aquí hay satisfacciones de otro tipo. Cuando uno tiene que tomar decisiones, cuando representa a la gente, y uno tiene que sentirse pagado. Porque si no es como chichichancho. Es decir, no, yo quiero que me vaya bien, quiero hacer negocios, pero además quiero ser autoridad y representar a la gente. Lo que va a ocurrir ahora con todos estos proyectos de ley que se han enviado y que forman parte de la agenda de probidad y transparencia es que vamos a poner una separación nítida y vamos a clarificar con detalle qué es posible y qué no es posible y cuáles son las sanciones asociadas al que el que, sabiendo que no es posible, persiste en esa conducta. En una entrevista, diputado, que seguramente usted dio cuando venía en el avión de Europa con la presidenta, señaló que luego del gesto de Insunza, aquellos parlamentarios de la oposición que están involucrados claro. en temas similares deberían tomar una decisión similar. Él renunció, ¿deberían renunciar esos parlamentarios? Mire, y estoy hablando no solamente de diputados, también de senadores. Sí, veamos el caso que se ha transformado como el niño símbolo de todo esto, que es el senador Orpiz. Uh-huh. Un senador de mediano conocimiento, del norte, de la UDI, décadas parlamentario. Ya no solo recibió financiamiento probablemente para su campaña, sino era como una mesada, con todo su entorno recibiendo financiamiento con boletas falsas, ideológicamente falsas, no solo de Corpesca, sino de Soquimichi. Sí, ¿qué es lo que uno entendería? Si estuviera claro que puede renunciar, yo creo que él debiese renunciar. No puede, ok, pero que diga que no va a ir más a la reelección. Que plantee que se va a abstener en los temas relacionados a la pesca y a la minería, por lo menos. Que haya un mea culpa. Lo único que leímos hace algunos días atrás es que él declara de que no ha habido incompatibilidad ni conflicto de interés. Es muy difícil de creer. Ahora, todos con la misma vara, me imagino. Obviamente. ¿Qué pasa con... Pero lo que pasa es que... ¿Qué pasa con el exministro Peñailillo, por ejemplo, que se pide investigar ahora si tiene, más allá del vínculo con Soquimich, a través de Martelli por las boletas ideológicamente falsas, algo que ver también con la licitación del litio? Hemos sido muy claros, aquellos que estamos vinculados, representamos a la nueva mayoría, en que toda actividad realizada por una persona o un grupo de personas antes de que la presidenta Bachelet aterrizara en Chile para iniciar en ese momento la precampaña, que se conformaran los comandos de los partidos, primero acuérdense que hubo una primaria y el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, la apoyamos. Todo lo que se hizo antes, que son múltiples actividades, no son responsabilidad institucional ni del actual gobierno, ni de los partidos a los que pertenecen esas personas, ni menos de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, la responsabilidad para responder por estos actos bien intencionados, creo yo, de preparar el terreno para la vuelta de una campaña que es primaria, primera vuelta, segunda vuelta, deben ser los que fueron responsables de tomar esas decisiones. Pero es que esto del litio entra en otro plano que es distinto al financiamiento de campaña. Lo que pasa es que Podría ser como pagar un favor. Hay presunción de inocencia. Lo importante, en algún momento el exministro Rodrigo Peñailillo va, espero yo, y lo va a hacer, a despejar, punto de vista de la conversación con ustedes, con el escrutinio público que es justificado, las dudas que están vinculadas a esto. Él probablemente está preparando su defensa, es lo que hemos sabido, uh-huh. Hemos conversado con él. Y bueno, llegará su momento en que todas estas dudas, razonables algunas, otras no, otras forman parte de la construcción que intentan hacer algunos actores de la oposición,
para afectar su imagen y evidentemente lo que significó la imagen del gobierno el año pasado cuando era ministro del Interior. A propósito, el tratamiento que dan los partidos a quienes aparecen involucrados, está lo de la UDI, que hay defensa hasta que se pruebe lo contrario judicialmente, está lo de Renovación Nacional, que está congelando militancia a sus partidarios, tanto en el caso Basura como en el caso de Eguiluz, que apareció con boletas también ideológicamente falsa. El PPD tiene su congreso mañana y ha sido especialmente afectado por los dos ministros que salieron, Peña y Lillo e Insunza. Y Elia Molina también por otras razones. Pero esa es otra razón. Que la queremos mucho y que sí. Pasa el tiempo y se crece su imagen. Pero esa es otra razón. Yo le quiero preguntar por cuál va a ser la actitud que va a tomar el PPD respecto a estos casos. Bueno. Porque me imagino que ya se ha discutido, pero mañana sí. Es institucional. Mire, esa pregunta. No me voy a correr, pero esa pregunta la tiene que contestar el presidente del partido, el senador Jaime Quintana, su responsabilidad. Yo este año soy el presidente de la Cámara de Diputados. Cada vez que hablo, a veces hago excepción y lo quiero dejar claro, hablo a nombre de la corporación de los 120 diputados, de una representación de Estado muy importante. Pero yendo a la pregunta, porque yo mañana voy a ir a este evento como militante fundador histórico del Partido por la Democracia. Mañana va a ser muy importante porque vamos a debatir respecto de la necesidad de retomar el programa y ser los guardianes del programa. Vamos a conversar con más de casi 400 representantes de todo el país electos democráticamente. ¿En qué situación se encuentra hoy el partido para poder colaborar con la agenda de probidad y transparencia? ¿Poder prevenir estos casos respecto de militantes que en el futuro puedan estar involucrados en estas situaciones? ¿Y qué postura institucional va a existir respecto de, por ejemplo, Rodrigo Peña y Lillo? Va a ser un debate muy intenso. Pero vale la pena que exista, porque hay que ir a fondo. Aquí en algún momento tenemos que superar estas situaciones. Tiene que haber sanciones a los responsables. Tenemos que reformar las leyes que regulan las campañas políticas, el financiamiento de los partidos. Pero tenemos que ir a lo más importante, en conjunto con esto, que es avanzar en la agenda programática de gratuidad de la educación, de nueva constitución, sí, de reformas laborales correcto. Que están... Pero parece que estuvieran pendientes. Es que pareciera también que la ciudadanía espera un gesto de la clase política para luego avanzar en otras reformas que ellos pidieron cuando votaron por la presidenta Bachelet. Y en ese sentido, y a ese sentido es que apunta el porqué yo le pongo los ejemplos de cómo están actuando los distintos partidos frente a sus casos. A eso me refería yo. ¿Cómo va a actuar el PPD frente a sus casos? Es una buena pregunta y se la quiero adelantar. A ver. Casi en exclusiva. El 21 de julio, junto al presidente del Senado, Patricio Walker, vamos a inaugurar lo que esperamos sea una tradición, que es la cuenta pública del Congreso Nacional. Por primera vez, ya hay una ley que está a punto de aprobarse y nosotros queremos ahí hacer una cuenta pública en el Congreso Pleno que sea autocrítica. Nosotros también, como Congreso Nacional, los partidos políticos, el gobierno, tenemos que dar señales independientes, pero muy claras, para que se vaya configurando un cuadro donde la opinión pública perciba de una vez de que aquí hay autocrítica, aquí van a tomarse medidas dolorosas, aquí va a haber un proceso largo de volver a legitimar a las instituciones con la gente, porque, bueno, aquí se está afectando la democracia, digamos las cosas como son. Y la democracia no está asegurada en nuestro país. Hay una generación joven que nació en democracia y que asume que es como el aire, es como el agua. No. Perfectamente, nosotros podríamos derivar en una situación muy compleja para la democracia, para el Estado de Derecho, para las libertades, y eso es lo que no queremos hacer. Uno mira el mundo, esto es una situación que no solo ocurre en Chile. Cuando estábamos en Italia, que esto comenzó a ocurrir hace más o menos 20 años, y cae completamente el sistema político tradicional, y lo que viene es Berlusconi, y lo que viene hoy es una situación de antipolítica. A mí, yo no quedé con un buen sabor de boca después de conversar con varios colegas míos parlamentarios italianos. No así Francia, que también ha vivido situaciones de corrupción, de crisis de las instituciones, pero ha logrado con mayor facilidad enfrentar problemas que nosotros estamos enfrentando. Entonces, también ahora. Usted me está diciendo, diputado, que esta generación política que se ve involucrado en estos casos, ¿cierto?, ¿está poniendo en riesgo cómo avanza la democracia en el país? Mire, yo no quisiera, más allá de los afectos de la ciudadanía. Yo no quisiera ser catastrofista, ¿no? Porque yo quisiera ser optimista, pero quiero poner una luz amarilla. Nosotros tenemos que ser capaces de superar esta situación. Tenemos que tomar las medidas de reconocimiento,
de autocrítica profunda, de cambio de conducta, las reformas legales, que además lo ha dicho la presidenta, no hay que ser ingenuo, no basta todo eso, también hay que cambiar las leyes, que hayan sanciones, que sean conocidas, pues la responsabilidad es muy grande. Yo creo que desde el año 90, esta es una de las situaciones, junto con los ejercicios de enlace, en otro contexto, que más afectan. Ya no la democracia por la vía de un golpe de Estado, es la pérdida de la legitimidad de las instituciones. Y yo soy un convencido que para avanzar en nuestro país, para generar crecimiento económico, equidad, bienestar en la familia, para garantizar las libertades del Estado de Derecho, tenemos que fortalecer nuestras instituciones, y yo hablo a nombre de la Cámara de Diputados, y lo que hagamos o dejemos de hacer este año es vital para las próximas décadas. Por eso, la enorme responsabilidad que tenemos y la necesidad de ir a fondo en la solución de estos problemas. Diputado, le quiero agradecer por esta conversación con nosotros en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.